Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Después de instalar un consejo electoral ilegal, el dictador Maduro anunció elecciones en Venezuela. El chavista ordenó a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que comience con los preparativos del Plan República para la celebración de comicios legislativos este año. El gobierno interino de Juan Guaidó denunció la maniobra y pidió mayor presión internacional. Antes de continuar con esta información, los invito también, como siempre, a que dejen su argumento, su opinión frente a esta noticia. Recuerden también dejar un like para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El dictador chavista Nicolás Maduro defendió la designación de los miembros del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia como una nueva decisión consensuada. Los nombramientos se concretaron cuando la Corte chavista le arrebató la competencia de selección de rectores del CNE a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Saludo la decisión sabia, necesaria y constitucional del Tribunal Supremo, que ante la omisión de la Asamblea Nacional designó a los rectores principales y suplentes del poder electoral. Llamo al pueblo a respaldar y a optar siempre por el camino democrático. Vamos a elecciones, escribió Maduro en Twitter, anunciando así nuevos comicios. El dictador afirmó que el nuevo CNE es el resultado del proceso del diálogo a través de dos mesas con bloques de la oposición. Uno, representado por Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Henry Falcón y Javier Betusi, entre otros. Y otro que agrupa al G4, donde está Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Me reuní con todos, dijo en conversación con la televisión pública venezolana. Hasta con el Bobolongo tuvimos contacto, apuntó en referencia al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aunque sin nombrarlo explícitamente, Guaidó fue elegido diputado por el partido Voluntad Popular. El propio Guaidó desmintió estos contactos y afirmó que el nombramiento es ilegal. Están cometiendo un claro delito y un error político. Se equivocaron en 2017 con una falsa asamblea constituyente y una falsa elección en 2018, declaró. Y fue determinante. Desde el 2018 no nos hemos presentado para ninguna farsa. Desconocemos cualquier falso CNE nombrado por la dictadura. Utilizaremos esta decisión de la dictadura para decirle a la comunidad internacional que es necesario un nuevo nivel de presión, dijo Guaidó y concluyó: no vamos a apoyar a ningún fraude electoral. No se trata de participar, sino de pasar a la ofensiva, de exigir y reclamar. El dictador insistió en la legalidad de los nombramientos de nuevos integrantes del CNE. Son gente de gran trayectoria que llega para darle un nuevo dinamismo y organizar las elecciones de una nueva Asamblea Nacional, que por mandato de la Constitución debe hacerse este 2020 con participación de todos los partidos políticos. Sin embargo, nada dijo del historial de alguno de los designados, como por ejemplo de la flamante presidenta ex jueza de la Corte chavista, Indira Alfonso, que fue sancionada en mayo de 2018 por el gobierno de Canadá, en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas que se celebraron entonces y en las que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente. El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá señaló entonces que Alfonso y otras 13 personas cercanas al gobierno chavista son individuos responsables del empeoramiento de la democracia en Venezuela. Tampoco se refirió al nuevo rector suplente, el cirujano Luis Fuenmayor Toro, conocido por negar el holocausto y acusado de abuso sexual de menores. ¿Qué opinan ustedes de toda esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden que en este canal solo apoyamos al presidente Juan Guaidó y esperamos una pronta solución, una pronta libertad en Venezuela. Mucha fuerza. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.